Te habla Leticia Ramos de Villa, periodista independiente de la ciudad de Cádiz y delegada del Frente de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, en la misma ciudad, representante de la Banda Blanca en la provincia de Matanza. En el día de ayer, 25 de junio, sobre las 5:30 de la tarde, noche, aquí en la vivienda de Eduardo Masco pasó por ti, expreso político y delegado del mío en la ciudad de Cátedra. La casa está ubicada en la calle Androna, 1559, entre Mineta y Mercedes, un brutal acto de repudio orquestado por la policía política y sus lacayos del partido del gobierno y los corruptos inspectores de vivienda y los inspectores estatales que fueron los que se prestaron para este acto de repudio. Quiero aclarar que había muchas personas del pueblo, pero a las orillas, separados de estas personas, mirando todas las atrocidades que nos hicieron. Se rayaron todas las puertas del frente, escribieron consignas de su gobierno y se subieron en la plaza, arrancaron la bocina que tenía el policía, el llamado Jordi, el que últimamente está con la policía política en las últimas agresiones que nos han hecho nosotros aquí los activistas de derechos humanos en la ciudad de Cárdenas, el cual arrancó la bocina y se la tiró a los partidos que se encontraban abajo, que se estaban disputando la bocina como si fuera un trofeo. Arrancaron la antena también, el cordón de la antena y la rompieron. Uno de los policías con alias los hermanos Viñara le cayó a patada a la puerta de lo que es el garaje, que es una puerta de aluminio, que eso hace un estruendo grandísimo. Estuvieron por más de 10 minutos tocando el timbre toda la noche en un estado de sitio totalmente y de tortura psicológica a lo que estábamos hacia adentro. En una ocasión salieron los hermanos Juan Carlos y José Luis Paso González, más conocidos como Lobo y Magua, y hicieron una detención brutal, lo montaron en la patrulla y se quedaron detenidos por la unidad de la policía de aquí de Cárdenas. También detuvieron a mi esposo Rubén Montedeo Quesada y lo llevaron por la unidad de policía. A mi esposo lo soltaron a las 11:30 de la noche bajo muchas amenazas y a los hermanos Paso González fueron liberados hoy en la mañana. Quiero aclarar que uno de estos hermanos es diabético, la esposa le llevó los medicamentos anoche y se los entregaron hoy por la mañana totalmente los frascos vacíos. Quiere decir que la policía se robó las pastillas, los medicamentos de este enfermo. Y también quiero decir que hemos tenido la solidaridad de varias personas, las cuales se nos acercan, como no dicen ellos, que nosotros somos los que vamos a buscar a la gente, como la gente se nos acerca, el pueblo se nos acerca, se ha solidarizado con nosotros, nos ha traído alimentos. Muchos han pasado aquí queriendo integrar nuestro movimiento con toda la lucha y la atropella que han cometido contra nosotros estos últimos meses y el violento acto de repudio que ocurrió ayer en la tarde. El oficial Iván le dijo a mi esposo que nos dijera que nosotros íbamos a ir a prisión, yo y Eduardo Marco Pacheco, por las actividades que estábamos haciendo. Pero en este momento nos encontramos todas las activistas aquí adentro de la vivienda, cuando ella va a ver blanco, y con esos riesgos de ser llevado a la prisión o detenido. Aún se encuentran varias tumbas de brigada de respuesta rápida en la esquina de la cuadra y carros patrulla. En lo particular, a Pacheco y a mí, sabemos que en cualquier momento nos habían detenido ya para prisión, eso se lo hicieron bien claro, mi esposo viene en la unidad de policía, pero bueno, aquí estamos. Yo en cualquier momento tengo que salir de aquí porque las casas de nosotros no son cárceles ni prisión. Y si ellos me van a detener, bueno, quiero que sepan que va a ser injustamente una vez más y que haga una llamada a la opinión pública internacional, a la Comisión sin Fronteras, a la Amnistía Internacional, sobre la integridad física de todos los activistas que estamos dentro de la vivienda de Eduardo Masco Pacheco, principalmente la vida de este y la mía.